Porque quienes están estimulando la consulta popular fueron personas que están rayados con nosotros, personas que juegan en la convivencia, personas que como Leopoldo López le dicen a ustedes que bueno, que no, que vamos a un gobierno de transición, pero que estén los chavistas. Y yo no puedo compartir eso. Muy buenos días, respondiéndole a mi amigo y vecino Iván Ballestero. Gracias por nombrarme en tu canal. Gracias por seguirme y ver el trabajo que sigo desenvolviendo. Ahí voy poco a poco. Ser emigrante no es fácil. Y más cuando cambia de clima. Estamos acostumbrados en Venezuela a tener el sol y la lluvia, más no es muy bajas temperaturas. Me gustaría, referente a lo que comentaste, darte las gracias. Empezaste muy bien y después me lanzaste al vacío. Pero muy bien, así debe ser. Tienes que ser de una forma objetiva y defendiendo siempre tu visión, tu objetividad, lo que piensas, ¿no? Tu argumento. Y tienes tus razones válidas, ¿no? Pero tienes que darte cuenta de algo. Gracias a la primera vez, cuando se hizo el plebiscito y se llegaron casi a 8 millones, fue que el gobierno en ese entonces, legítimo, porque todavía no habían pasado las presidenciales, se vieron forzados de aumentar los votos de una forma desorbitante, que una persona que no tiene ni liderazgo, ni la nacionalidad, nacido en Venezuela, lo que quería decir, para poder ser presidente de la República, lo tuvieron que poner hasta con más votos que el mismo presidente Chávez, que tenía un verdadero liderazgo. ¿Qué pasa? Que esta vez se reinvirtió. Por eso es que yo defiendo la consulta popular, porque se supone que era de los venezolanos, ¿no? Independientemente quien haya postulado la consulta. De hecho, debería haber sido como fue. No podemos, una consulta popular, creo yo, no la puede convocar una persona sin un techo político. Y en cierta forma, Guaidó lo han reconocido 60 países como presidente interino de Venezuela. Independientemente que haya descontento, independientemente que personas como Leopoldo hayan decepcionado toda una carrera política y que habrá pasado durante esa transición que estuvo preso. Que en lo personal, el respeto que yo le puedo tener a cualquier preso político es por la ausencia de su familia y no ver el crecimiento de sus hijos. Y eso se respeta. Quiero ser breve. En mi parecer, por eso yo defendí y defiendo, y creo que se demostró que son realmente una minoría lo que siguen respaldando a un extranjero como presidente de Venezuela. Dicho esto, me gustaría más adelante tener una entrevista sobre mi trabajo que he ido desarrollando. Entre ellos está el árbol económico. Yo le puse Renio Tolina gracias a mi padre, que era amigo personal de él. Pero también se le puede colocar otro nombre. Lo importante, no importa el nombre, muy importante que sepan eso, no importa el nombre que lleve el árbol, porque puede ser algo hasta personal de cada quien para que pueda avanzar su familia, ¿no? Y es totalmente viable. De hecho, hay grandes empresarios que ya lo han tomado. Lo mío es una idea, un anteproyecto que se puede convertir en un proyecto porque tiene las bases necesarias para convertirlo en realidad. Es muy básico lo que quiero decir, pero es muy, dentro de mi pensamiento, es muy nutritivo para lograr el fin. También están las comiquitas, están los eventos deportivos que quiero hacer, como había en Montalbán, gracias a Iván Montilla y todo un gran equipo de trabajo, donde nuestra generación pudo gozar de sus eventos deportivos y ser los hombres que somos hoy, y la mayoría somos honestos, muy importante.
mandándole siempre un saludo a todos mis patriotas montalbanceros de Montalbán, que en su momento, como legiones, lo voy a buscar. Y como tú sabes, amigo Iván, somos una comunidad muy guerrera, somos una comunidad que luchamos siempre por nuestros vecinos, y el que se metió llevó golpe parejo. Y eso nos hizo los adultos y los guerreros que somos hoy en día. Por eso que soy muy enfático en hablar que somos guerreros de amor, porque tenemos buenos valores familiares gracias a nuestros padres y al buen trabajo de Iván Montilla y su gran grupo de trabajo. Pero debes de recordar también que dentro de Montalbán hay gente honesta, pero con la visión política que apoyó al presidente Chávez en su momento. Y tenemos amigos en común que son parte del chavismo, de esa generación que creyó en el presidente Chávez. Que ellos hayan vendido el país, que ellos hayan manipulado al país, a los ciudadanos, y tenían otras intenciones, es distinto. Porque suponiendo un hipotético caso que a Óscar Pérez no lo hubieran asesinado y a los otros seis muchachos que violaron hasta los pactos de Ginebra, si ellos hubieran obtenido un liderazgo en ese momento y en la población lo hubiera apoyado y hubieran logrado algo parecido a lo que logró en el 98 el expresidente Chávez, si ellos después se equivocaran de la misma forma que se equivocó la mal llamada revolución bolivariana, sino la revolución oligarca bolivariana, entonces ahí, ¿en qué esperanza quedaríamos, no? Porque cada liderazgo que se, un nuevo liderazgo, cada 20 o 30 años, las nuevas generaciones han incursionado en la política, han realmente saqueado el país. Y eso hay que frenarlo. Y qué mejor como una comunidad de Montalbán, que de hecho me gustaría que hablaras de Raúl García, que todavía, creo que se llama Raúl García, yo no lo conozco personal de toda la vida, pero sí tengo muchos amigos en común, él es de Juan Pablo. Y oye, por lo menos Juan Pablo, todos los parques, con nuestros conflictos, con nuestro deporte de futbolito, y de ambos bandos. Somos compañeros de equipo, somos compañeros rivales de fútbol y somos hermanos y hasta de golpe cuando se tenía que defender a la comunidad de Montalbán. Entonces, como montalbancero, te lo digo con el corazón en la mano, yo voy a ser fiel siempre, no solo a ti como montalbancero, sino como patriota venezolano y toda la formación que yo obtuve en Montalbán. Todo así, las cervecitas incluidas y todas las conversaciones que tuve con muchas personas y las reuniones nocturnas, esa es mi cultura y así fue que me formé. Me gustaría darles el honor a todos de conformar una verdadera lucha para Venezuela y de una forma patriota montalbancera, hijos de Bolívar. Y buscando siempre de transmutar todo lo negativo que ha sucedido durante estos 62 años. Porque la vida me ha hecho entender que tanto el presidente Chávez como toda la revolución bolivariana lo que hicieron fue copiarse de los Adecco y Copellano. Y lo que pusieron fue el cambio, fue colocarle misiones. Pero realmente hoy en día Venezuela se han convertido en por estas calles dos. Y bueno, espero que me comprendas mi posición y puedes tener la seguridad ahorita justamente a las 10 y 22 minutos que de la noche en Vancouver, Canadá, que jamás ni a ti como montalbancero ni como venezolano te pienso defraudar, ni a ti ni a ninguno de mis vecinos y amigos y como de la comunidad, independientemente del concepto que tengas hacia mi persona, porque tuve de verdad que yo empecé al revés. Me jubilé y fui muy tomador en mi época, donde pude conocer mucha gente de adultos mayores y me quedaron
muchas buenas filosofías. Y gracias a esa generación que es parte de la generación de mis padres, gozo de muy buenas filosofías y de valores, principalmente. Gracias por todo, por el comentario. Creo que me estás impulsando de una forma exorbitante como montalbancero. Y puede confiar toda la población que en su momento los voy a apoyar en todo. Si las grandes empresas y el gobierno que próximamente va a constituirse me da la oportunidad de ser realmente un guía para todos los venezolanos y convertir a Venezuela en una gran Montalbán en la parte deportiva y cultural. Y que detrás de nosotros, donde van a estar la parte administrativa, conviertan a Venezuela en una gran Polar. Ahí se las dejo. Un abrazo.